Hola, hola, tengan todos muy buenos días, sean bienvenidos una vez más a nuestro canal y sean bienvenidos a este nuevo video que les estamos llevando para todos ustedes. Primeramente agradecer a Dios porque Él es el que nos ha permitido un nuevo día, esperando que todos se encuentren muy bien y que toda su linda familia esté rodeada de muchas bendiciones de parte de Dios. Así es que le estamos llevando un video. Fíjense que la vez pasada hubieron suscriptores que me preguntaban de quién era la pancha. No me acuerdo cómo es. Pato ganso, creo que le dicen también. Ajá. Entonces yo le dije que era de mi tía Neidy. Entonces me dijo, pero es que va su mamá con su tía Neidy y la confundo. Y yo siento que entre las dos hay una diferencia bastante. Pero no se va. Así que hoy estamos grabándoles con la señora Pancha. 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 Solo porque no puedo sacar un pedacito de pepino. Esa es la alarma. Fíjense que cuando uno viene para la casa donde mi papi, ella es la primera. Voy como... Ve porque nos hasta Jesús robe. Porque cuando uno pasa, Panchita. La agarra así la gran bulla. Es que fíjense que ella es así porque es bastante enojada. No le digo. Es bien enojada porque a nosotros no nos quiere, nos chilías ella. No, es que te tenés que acercar. Ve. Porque así todo pero es. Si me acerco la java, Da. Oye, ¿cómo le hace? Pancha. Pancha. No, es que está bien enojada, no quiere ni comer. Porque de aquí a Delcito no lo quiere, solo a mi tía Neidy. Ajá. Es la única porque va hasta el río. Cuidado. Pancha, vamos al río. Pancha, vámonos para el río. Porque ajá. Porque mi tía Neidy la lleva hasta el río, a veces hasta... Allí sí andas, allí está la parte de ellos. Ajá, ella lavando y la pancha ahí. Mm-hmm. Solo que la agarremos chineada, la llevamos al río. A mí me da miedo. No, es que le tiro. Fíjense que antes mi tío tenía un gallo que era de pelea. Y andaba desvelada y medio duro. Esos gallos sí son bien enojados y groseros con la gente. Por eso siento que no es bueno tener gallos así. Son bonitos y todo, pero no vieran. A mí sí me penqueó duro. Luis, dame más. Ya no tenés. Estamos intentando darle comida, pero no quiere porque está enojada. Es que ahorita está sola, no está la... La dueña. Ve, mira. Ahí le cae. Se lo come porque no quiere. O de hecho, se lo comió. ¡Pancha! ¡Pancha! Ahí también ahorita está... Bueno, mi papi está cuidando a... ¿Cómo se llama? El perico. Diego. De Diego, pero ese sí dice hurra, cotorrito. Vaya, mi gente, sé que ya no quiso la pancha. Oye, ¿cómo le hace? Pancha. Ay, perdón. Pancha. 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 Ella a veces se acerca aquí, ve dónde está ahorita. Cuando anda afuera, viene a que le den masa, por eso está ahí ahorita. Ajá. Porque con mami tortea ahí, entonces de ahí lo está a veces aventando la masa. ¿Ve? Ahí quedó tranquila. Porque piensa que hay alguien en la cocina. La agarra así. Y también porque... Es bien así, con toda la gente la agarra así la bulla. Cuando viene alguien, es la alarma que viene alguien porque
A veces estamos ahí con mi mami y mi papi. Entonces siempre decimos, a saber quién viene, porque la Pancha tiene una gran bulla. Pero miren, está bastante grande. La vez pasada no me acuerdo si fue un chucho que la cazó de la... Ale, ahí está la Pancha. Véngase. Ale. Ahí te va a comer la Pancha. Y la Pancha queda bien. Pancha. Vaya, así que... Esta es la señora Pancha. Para todos ustedes, ahí Pancha lo estuvo saludando. Salude, Pancha. Pancha, salude. Pancha. Salude, Pancha. Ella quiere que le haga un pasito para adelante, un pasito para atrás. Así que mi gente, así es, esta es la Pancha. Muchos ya la vieron en algunos que otros videos. Vaya, ahora les vamos a ir a mostrar el periquito. Vamos a dejar a la Pancha que se vaya porque quiere ir ahí a comer. Vaya, les mostramos algo diferente a lo del terreno. Fíjense que mi papi andaba haciendo desastres ahí. Andaba arrancando todas esas piedras, poniéndolas ahí porque ve, de aquí las han arrancado. Sí, hijo, luego vas a bailar en una pata. Y mira, así es como están los de las huertas. Están un poquito todas así, siempre que hay norte, no sirven para hacer tamales, porque se rajan. Imagínense que hay personas que en diciembre acostumbran a hacer tamales. En Estados Unidos creo que es común eso. En diciembre hacen tamales la gente. Ajá, en cambio nosotros no. Solo el pollo. Diego. Diego, vaya, este es Diego, mira. ¡Urre, cotorrito! ¡Urre, cotorrito! Este sí le hace bien, pero el que mami tenía... Ah, por cierto, fíjense que les vamos a contar que Pancho ya no está con nosotros. Este es Diego, no vayan a creer que es Pancho. Esta es la mascota de mi tía Neidy. Porque fíjense que Pancho se fue. Ahí está la jaula de Pancho. Se fue. Al rato les vamos a decir a Mavi que cuente la triste historia del Pancho. ¡Urre, cotorrito! Es que los animales son como uno siempre. Ellos bien tantean cuando uno lo está grabando. ¡Urra! ¡Urra, cotorrito! ¡Urra! Oye, como tira besos. Pancho, un beso. Pancho. Diego, un beso. Un besito, Dieguito. Besito. Mira, periquito. Cotorrito. ¡Urra, cotorrito! Cotorrito. Cotorrito. ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué quieres? ¿Qué querés? Vaya, mi gente, así que acompáñennos hasta el siguiente video que viene porque vamos a una freída de pescado. Hoy Luis nos va a preparar los pescados. Le huye al aceite, Luis. No. Vaya, así que nos vemos, gente. Gracias por acompañarnos. También tenemos estos chiquirines aquí, ve. Estos no podían faltar. Estos son de los que nosotros tenemos. Va, de mi mami ya solo son estos chiquitos ya. Ya este Pancho, a ver qué fin tuvo. A ver qué novedades. La Navidad la Navidad la quería pasar en otra tierra. Pues miren estos. El tachinol le está acabando. Como cinco ahí. Diego. Diego. ¡Hurra! ¡Hurra! Así que no se le olvide activar la campanita de notificaciones para que YouTube les esté notificando cuando nuestro canal se le publique un video y apóyennos con los anuncios. Diego, un beso. ¿Tiene un besito?